Yo de pequeña siempre veía a un niño pequeño y tenía claro que quería ser profesora, porque siempre era, ¡ay, qué mono, qué mono! Y siempre quería dedicarme a eso, a educación infantil. Lo que pasa es bueno, me apunté a la coral del colegio porque mi madre ya cantaba y mi abuela también. Y nada, me encantaba ir a la coral. Los medios días, creo que era de martes y jueves, o miércoles y viernes, si no me equivoco, era como el momento de desahogarme. Y era de coña, me lo pasaba súper bien. Y bueno, un día una alumna decidió crear un grupo de gospel en el colegio y llamaron a la gente del cole que se conocía un poco, que cantaban un poquillo bien, y me llamaron. Y éramos como seis chicas o así. Ensayábamos cada domingo en el colegio también. Y bueno, ya empezamos a hacer como una pequeña gira por locales de Barcelona y así, y algunos festivales de jazz, y cantábamos gospel. La cosa empezó un poco como de hobby y luego empezó a tener un significado más profesional. Ajuda a plorar i començo a lluitar. El que podria ser ja no serà pas. Les agulles giren sense preguntar i el rellotge accepta el pas resignat. El que podria ser ja no serà pas. Segueixo el camí i trobo la veritat i el rumb m'encomana ganes de provar. Para mí Operación Triunfo fue, yo creo que era de en ese momento, con la edad que tenía, para mí era un sueño. Ahora lo miro desde la distancia y no era un sueño real, pero en ese momento lo fue, porque yo tenía 18 años cuando veía OT1 y veía gente joven que se presentaba y que se lo pasaba bien, que ensayaba, que se divertía y que no pensaba en nada más, y yo quería vivir eso. De hecho, yo cuando entré en OT2 entraba con esa idea. No era casi ni grabar disco, era, ay, pues a mí el tema convivencias, el tema estar con gente, siempre me ha encantado. Y era como, wow, qué bien. Y entraban todos mis amigos del casting, o sea, era un poco la inocencia en estado puro, porque lo vivía así, ¿no? Y al estar allí, pues la vivencia fue cambiando, porque vas viendo un poco cómo va todo, que te van nominando, que te vas salvando, y es como va una semana más dentro, pero la siguiente vuelves a caer. Y bueno, vas viendo a quién salvan, a quién no, y ya vas viendo por dónde van los tiros. Entonces, la ilusión cae un poco, pero bueno, maduras de golpe, porque dices, bueno, en el fondo yo firmé un contrato y yo ya veía que esto iba así y lo acepté y esto es lo que hay. Pero muy bien, no hace falta ganar Operación Triunfo para trabajar en la música, ni siquiera presentarse al programa. De mis compañeros de Operación Triunfo, la verdad recuerdo muchísimas cosas. Lo peor, yo creo que era el día de la gala, cuando nos decían ahí, nos sentenciaban si sí o si no. Los días entre gala y gala eran lo mejor. Nos levantábamos, hacíamos gimnasia, era lo peor que llevaba cada día. Y clases y trabajar el tema semanal era como, bueno, era muy divertido, me lo pasaba muy bien. Y con ellos, con algunos sigo teniendo relación. Sí, sigo teniendo relación. Va por épocas, ¿eh? Y nos pasa a todos. Hay épocas que bueno, que cada uno tiene más su camino y tal, y luego te encuentras con este y te explicas toda la vida en un momento. Es como, ala. Pero yo creo que a todos nos une algo muy especial y que solo lo sabemos nosotros. Es cierto que hay un montón de ediciones y somos como 60 en total, pero edición por edición a todos nos une algo. Solo nosotros entramos allí y vivimos aquello que vivimos, y cualquier persona que critique o que no, es que, ¿sabes? Ya pueden decir misa, porque para nosotros es. Y yo no tengo ningún mal recuerdo y ni me arrepiento ni nada de nada. Es un amor que contamina y envenena y que me hunde en esta pena de quererte a mi pesar. Y la verdad es que te quiero en el olvido
pero tu amor es como un vicio que ya no quiero dejar. Y aunque sé que cada día me lastimas y cada beso es una espina que se clava más y más. No. Miénteme, condéname. La canción que más éxito tuvo en su momento de OT y tal y cual fue Miénteme, con David Bisbal, que la verdad que para mí fue un regalo, porque a mí Bisbal me encantaba, era uno de los que yo veía cuando veía OT1. Y yo creo que el regalo que me quisieron hacer un poco era cuando ya pasó según el OT2, o sea que hicimos OT1 y OT2, nos juntaron a las dos ediciones y bueno, todo el mundo muy contento y tal. Y el regalo que yo creo que me hicieron fue cantar con él. Y es un tema que dices, miénteme, ah, sí, sí, y te lo cantan. A veces vas por la calle y alguna vez voy caminando y oigo que pasan por los de al lado, bueno, fuera, uff, qué lío me estoy haciendo. A veces voy caminando y veo a gente, bueno, una vez vi a un grupo de gente, de chicos, a las 3 de la madrugada o así, que empezaron a cantar la canción. O sea, que es como que te ven y empiezan a cantarla, supongo que, bueno, es una canción que nos ha hecho bailar a todos. Cada día me lastimas y cada beso es una espina que se clava más y más. Miénteme, condéname, encadéname, seduce mi afecto y hasta que muera de dolor. Hasta que muera de dolor. Miénteme, castígame, enloquéceme, entrégate al delirio, que esta noche estás conmigo. La música per mi és tot i a vegades res, perquè a vegades tinc ganes de no escoltar gens de música i desconnectar de tot i no sentir res, però normalment sí, m'encanta la música i m'encanten molt tipus de música. La que més del món és el flamenc, que em fa vibrar i em fa emocionar i una corda de guitarra és com... em fa moure'm per totes bandes. Está en la oscuridad, mirándote en silencio, ya no puedo pronunciar palabras que describan lo que yo te puedo amar. Es por ti que cada día yo pienso en ti, si no estás voy a morir, por tu amor. Es por ti que cada día yo pienso en ti, y si no estás voy a morir, por tu amor. El amor y el desamor yo creo que se parecen más de lo que pensamos, porque como todo ser humano quiere siempre más de lo que tiene y cuando lo tiene ya no está contento, siempre sufre porque quiere más. Entonces se parecen un poco, pero prefiero el amor, si tengo que escoger uno de los dos. Y para mí el amor lo es todo. El amor es lo que me mueve y es lo que me mueve y me hace emocionar. Y bueno, supongo que el amor hay amor a muchas cosas, está el amor a la pareja, el amor a la amistad o el amor a la música. En mi caso esas tres cosas son las que más me mueven y tengo la suerte de tenerlo todo, así que estoy en una época feliz, llena de amor y de todo en mi vida. Ojalá no acabe. Sin poder mirar atrás, sintiéndote tan cerca, hasta en la oscuridad, mirándote en silencio, ya no puedo pronunciar
entregar lo que yo te pueda amar. Es por ti que cada día yo pienso en ti. Si no estás voy a morir por tu amor. Es por ti que cada día yo pienso en ti. Y si no estás voy a morir por tu amor. Es por ti que cada día yo pienso en ti. Yo pienso en ti. Doncs crec que els musicals han ocupat de moment uns 7 anys de la meva vida professional i estic supercontenta, no els descarto tornar a agafar a la vida que ara viuré, però ara estic amb el disc i estic encantada. La veritat és que Maricel, ja et dic, va ser un reinici de la meva carrera i va ser com un despegue i Gris va ser... Bueno, com t'ho diria, els dos em van arribar en molt bon moment. En el moment de Maricel, em tocava fer Maricel, i quan va arribar Gris, que era un musical molt més divertit, molt més desenfadat i molt més lleuger, em tocava viure allò. De fet, he estat 4 anys amb Gris i fins que no ha acabat no hi ha hagut manera que el pogués deixar, perquè era com un vici, o sigui, no podia deixar Gris, era una cosa molt forta. O sigui que tinc la sort que a cada moment de la meva vida m'arriba el que necessito. He perdido el control, tu calor me está quemando, me está electrizando. Crec que ara mateix el món de la música, per viure de la música, la cosa està bastant xunga i que tots fem una mica el que podem. La veritat és que jo no em puc queixar perquè no he parat de treballar des que vaig començar a fer-ho, però reconec que hi ha moments de patir i hi ha moments de, ostres, necessito tenir bolos, necessito tal, i és veritat que molta gent, molts artistes, el que fan és que creen el seu propi projecte. I llavors d'aquesta manera, si funciona, que també és un risc molt gran, tenen una manera d'ingressar. Però bé, està molt difícil, molt difícil. Sense poder detenir, amb la pluja m'agito, torno a veure'm tan buida i em desfaig, i crec veure't de lluny, torno a cridar. La gent que vingui a veure l'Helena Gadel en directe veuran, com el seu propi disc indica, molta fusta, veuran una banda espectacular, diré els noms dels músics, si m'ho permeteu, que és el José Luis Huerta al piano, el Manuel Krapovíkas al contrabaix, Luis Robisco a la guitarra, Didac Fernández a la percussió i Toni Pagès a la percussió, arranjaments i creació i composició dels temes juntament amb mi. És una Helena, per parlar de mi, que sóc la que canto, és... Bueno, sempre quan canto m'agrada obrir-me i si necessito plorar, plorar. M'ha passat a Gris, m'ha passat a Maricel, a Maricelli, m'ha passat sempre. Però la sensació de cantar alguna cosa pròpia, d'estar una hora i mitja, una hora i quart davant d'un públic que ha d'estar atent, em fa encara ser més sincera, perquè necessito que aquell públic m'escolti i la manera més honesta de fer-ho és ensenyant-me totalment. Si no em dones amor, no sé què dir-te, se m'esgota l'aire que respiro, s'acaba la inèrcia del destí, s'esgota el compàs de...
Després de 10 anys o després de 28 anys de la meva vida, al veure tothom allà era com... Tinc la sensació de que he anat sumant persones durant la meva vida i no substituint-les, no? Després de tantes coses que m'han pogut passar, al final del camí, al fin i al cabo, estem tots todavía. I això és preciós. Però et busco, no et trobo i torno a perdre vida.